Hola, buenos días y bienvenidos a todos y todas a esta nueva conexión con personas expertas que hoy realizamos en el marco de la celebración del Día de Internet 2022. Hoy tenemos con nosotros a Lorena Fernández, que os la voy a presentar a continuación. Lorena, buenos días, buenas tardes ya. Hola, muy buenas tardes, Gemma, ¿qué tal? Y bueno, vamos a trabajar con ella y vamos a hablar, vamos a tener una conversación seguro que muy, muy inspiradora sobre las vocaciones tecnológicas entre mujeres y niñas para contribuir a la reducción de la brecha digital de género. Antes de comenzar a ver un poco el contexto de por qué estamos haciendo esta conexión hoy, queríamos también aprovechar para poner en valor este día, ¿no? El 17 de mayo, que bueno, en este caso en el 2022 se cumplen 18 años desde que se celebra la primera edición del Día de Internet. Es una iniciativa de la Asociación de Usuarios de Internet, está ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información desde 2006. Nosotros también, para nosotros es un día especial porque es el aniversario del Plan de Competencias Digitales para la Empleabilidad de Extremadura. Llevamos 23 años con nuestros NCC, con nuestros centros de competencia digital, abogando por la inclusión digital y por el trabajo de las competencias digitales con toda la ciudadanía extremeña. Así que tenemos una celebración por partida doble. Como decía, el lema de este año en el Día de Internet específicamente es Internet para las personas mayores y el envejecimiento saludable. Pero para nosotros es importante hablar de la conmemoración de este día como parte del desarrollo y evolución de las tecnologías digitales, pero también queremos ensalzar y promover el trabajo de competencias digitales relacionadas con profesiones STEM, STEAM también, incluyendo el arte, y tecnologías habilitadoras digitales, prestando especial importancia y valor al fomento de estas vocaciones tecnológicas entre el colectivo femenino, principalmente niñas, mujeres, jóvenes, aunque bueno, también lo extrapolamos, ¿no?, al resto de la sociedad. Como decía, os voy a presentar a Lorena con respecto a su biografía, a su currículum, para poneros un poquito en situación. Cualquier pregunta que tengáis para Lorena la podéis realizar a medida que nosotras vayamos conversando en el chat y al final pues abriremos un espacio para que podamos trasladarle estas preguntas que os vayan surgiendo. Lorena es ingeniera informática, es máster en seguridad de la información y es directora de comunicación digital en la Universidad de Deusto. Es miembro experta de la Comisión Europea en el programa Gendered Innovations, que está liderado por la Universidad de Stanford para analizar el impacto de no incorporar la perspectiva de género en la inteligencia artificial. Y ella también forma parte del Comité de Sabias de Cátedras del Feminismo de la Universidad de Vigo. Es mentora del proyecto InspiraSTEAM, que busca el fomento de vocaciones científico-tecnológicas entre las niñas, y también ha creado junto a Pablo Garaizar e Íñigo Maestro Novel Run, que es un juego de mesa con un enfoque lúdico e innovador, con el que hablaremos después un poquito más específicamente sobre él, para cuestionar y transformar los estereotipos de género y la desigualdad en la ciencia. Bueno, Lorena, después de toda esta ristra de introducción que he tenido, vamos a comenzar, si te parece, con la primera pregunta que te queremos lanzar. Porque Perfecto. antes de comenzar a hablar específicamente de brecha digital de género, queremos ver contigo la brecha digital, ¿no? ¿Qué engloba exactamente este concepto? Pues este concepto, digamos que ha ido como evolucionando, ¿no? Empezó con una primera brecha digital que, fíjate, creo que se acuñó en el equipo del presidente Bill Clinton, o sea que creo que ha llovido un poquito. Y que simplemente lo que decía era que separaba a las personas que tenían acceso o conexión a Internet de las que no tenían, ¿no? Entonces fue un primer análisis que se quedó corto y obviamente una vez que casi todas las personas iban teniendo acceso a Internet de una manera u otra, que podía ser desde un dispositivo móvil o un ordenador, pues desde sus hogares o centros de conexión. Quisieron dar un segundo salto y el segundo salto fue incorporar ya la segunda brecha digital, que lo que hablaban que es una vez que nos conectamos a Internet, ¿qué hacemos ahí dentro, ¿no? Y sobre todo, ¿qué capacidades o competencias digitales tenemos para poder desenvolvernos dentro de la red de redes?
Entonces, en principio, es un concepto que no podemos hablar de una brecha digital. Al final, No. pues, son varios conceptos. Una de las cuestiones que afectan directamente a esta brecha digital es que hay menos personas que estudian ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? El STEM. Según una encuesta realizada por la patronal de empresas tecnológicas digitales, existen al menos 10.000 empleos vacantes en el sector tecnológico en España, que por falta de cualificación pues no se están cubriendo, ¿no? Y se calcula que entre 2017 y este año 2022 la digitalización va a ser la responsable de más de 1.250.000 empleos en España. A pesar de estos datos, los datos que proporciona, por otro lado, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte reflejan que cada vez son menos los interesados e interesadas en realizar este tipo de formación y han descendido los matriculados en carreras técnicas como las ingenierías y la arquitectura en un 28%, que es un porcentaje bastante alto en los últimos años, siendo además este descenso más marcado en chicas que en chicos. ¿Por qué crees que ocurre esto, ¿no? ¿Qué implica que se estudien primero menos formaciones científico-técnicas y qué deberíamos hacer como sociedad al respecto? Pues lo que tú comentas además pasa a nivel mundial, quiero decir que no solo sucede en España, que cada vez hay menos personas cursando este tipo de titulaciones y con especial acento en el tema de las mujeres. Y es preocupante porque estamos viendo que la tecnología, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, está presente. De hecho, no solo está presente, sino que está moldeando nuestra vida. O sea, hemos metido a la tecnología en hospitales, en centros escolares, en nuestros hogares, en nuestro bolsillo, porque ¿no? Esta pequeña cosita que tenemos aquí participa en casi todas nuestras acciones a día de hoy, y sin embargo hay menos interés por cursar este tipo de titulaciones. Nosotros solemos estudiar el fenómeno con esa perspectiva de género, pero sí que hay algunos elementos comunes tanto para chicos como para chicas. El primero es que consideramos que explicamos muy mal ¿a qué se van a dedicar con la tecnología? Cuando solemos acercarnos a los centros escolares dentro del proyecto Inspira STEAM que comentabas, pues una cosa es que no saben a qué se pueden dedicar con la tecnología, ¿no? Tienen una mochila de estereotipos cargada en su zurrón, que es, claro, les preguntas qué habéis visto, por ejemplo, en series, en películas vinculadas a la tecnología, y tienen una idea de persona friki que no le da la luz del sol, que se dedica a lanzar conjuros en pantallas negras, ¿no? Y de hecho, cuando suelo preguntar a mis niñas y a mis niños en sexto de primaria, pues me dicen que la única serie donde ven eso es Big Bang Theory, por ejemplo. Y claro, lo que no quieren ser es un Sheldon Cooper, ¿vale? O sea, están en una edad en la que quieren socializar, encajar y toda la mochilita que lleva de lo que parece ser las carreras tecnológicas, pues les echa para atrás. Luego también tienen un falso concepto de que tienes que ser una persona extremadamente brillante para triunfar en este tipo de titulaciones, cuando no es así. O sea, que animo a todas las personas a que se acerquen a la tecnología. Y luego, pues, si enfocamos ya en la perspectiva de género, nosotros siempre solemos hablar de un concepto que se llama la tubería que gotea, y que lo hace por diferentes agujeros y en diferentes etapas vitales, con lo cual cuando ya llegan a las etapas de formación profesional o universidad, se nos ha escapado ya todo el talento femenino, ¿no? Y digamos que los principales agujeros en este caso son el de la falta de referentes, o sea, hay muchas niñas que no tienen espejos en los que poder mirarse, con lo cual no se pueden imaginar a qué se van a dedicar. Una falsa concepción de nuevo de lo que son las carreras STEM, porque a veces nos enfocamos mucho en la cacharrería y no hacemos zoom en todas las posibilidades de soluciones sociales que tiene la tecnología, ¿no? De cómo podemos parchear problemas sociales. Y luego también tenemos un agujero enorme que además nos persigue en casi todas las etapas vitales, desde que somos niñas hasta que somos mujeres adultas, que es el agujero de la confianza. Y esto es muy preocupante porque, bueno, pues hay muchos estudios, por ejemplo, hay uno muy conocido publicado en Science que nos dice que las niñas con 6 años ya consideran que son menos listas que los niños, ¿no? O sea, se hizo ahí un estudio, un trabajo con niñas y niños de 5 años y de 6 años,
donde se les contaba una historia con un personaje al que no se le ponía género y que era muy brillante, y con 5 años, cuando se les preguntaba a las niñas, ellas te decían que era una mujer y los niños que era un hombre de manera mayoritaria, y sin embargo con 6 años ellos seguían pensando que era un hombre y ellas ya habían cambiado a que era un hombre, ¿no? Entonces esta falta de confianza tiene una debilidad clara porque consideran que son peores en matemáticas, cuando a veces no es así, cuando sacan igual las mismas calificaciones que en otras asignaturas, y consideran que son pues mejores en otras disciplinas, se les ha afianzado constantemente que son muy trabajadoras cuando a ellos se les dice que son muy brillantes, y eso también pues tiene una derivada. Y reitero, es una cosa que arrastramos pues porque yo a día de hoy, como mujer adulta, sigo sufriendo el síndrome de la impostora, y hay muchos estudios, por ejemplo, uno que sacaron de HP que ilustra muy bien que cuando empezaron a sacar plazas internas de promoción en la empresa, vieron que las mujeres no se presentaban, y cuando quisieron hacer un análisis de por qué no se presentaban a esas promociones, vieron que solo lo hacían si cumplían el 100% de las condiciones de la promoción interna, cuando los hombres con cumplir el 60% pues ya se aventuraban. Entonces ahí vemos que hay muchísimos agujeros que a veces incluso se combinan y por los que, ya te digo, perdemos ese talento femenino. Me parece muy, muy relevante esto que comentas de la confianza, porque al final es lo que dices, ¿no? Lo vas arrastrando ya durante toda tu vida, y nosotros, por ejemplo, en los centros de competencia digital nos encontramos cuando tenemos que trabajar esta competencia, incluso a un nivel básico, que la mujer es un poquito más reticente, no voy a ser capaz, o yo no lo toco, que no sea que se estropee. Es como, pues eso, ¿no? No ver más allá de un poquito las capacidades que luego realmente todas tenemos y todas podemos utilizar. Para profundizar un poco más sobre estas brechas digitales de las que estamos hablando, hablar de vocaciones tecnológicas en el colectivo femenino implica, como bien estabas comentando, fomentarlas, ¿no? Pero esto es debido a que realmente también existe una brecha digital de género. Lorena, ¿cómo vamos a definir la brecha digital de género? Y te hago dos preguntas. Primero, ¿cómo la definimos? Y después, ¿por qué se produce y en qué momento nos encontramos actualmente para reducirla? Pues si hacemos un repaso a las dos primeras brechas de las que hablábamos antes, la primera brecha más o menos la tenemos superada, porque estamos hablando de que en España el 93,6% de personas entre 16 y 74 años tiene acceso a Internet, y ahí hay una participación pareja entre hombres y mujeres. Pero si ya empezamos a enfocar a la segunda brecha, pues veíamos lo que comentabas tú, ¿no? Que al final la tecnología está siendo pensada, ideada, y también esto tiene una derivada, que es que si lo piensas desde tus zapatos, te dejas a la mitad, ¿no?, del mundo, y estamos viendo que es mayoritariamente pensada por hombres en este caso. Y de hecho luego podríamos abrir el capítulo de inteligencia artificial, que es lo que nos viene, que ahí es todavía peor. O sea, estamos hablando de que solo el 20% de personas que están trabajando a nivel mundial en inteligencia artificial son mujeres, y de hecho si hacemos zoom sobre las grandes tecnológicas que están en Silicon Valley, esto baja todavía a un 10%, o sea que es peor, ¿no? Pero bueno, ya te digo que ese es como un capítulo aparte, y de hecho en el apartado más de los grados en ingeniería informática, el problema no es que nos hayamos mantenido, sino que vamos a peor. Es decir, los primeros datos que tenemos de esta titulación que se recogían por parte del Ministerio, que corresponden al año 85-86, nos decían que había un 30,12% de participación de mujeres, y en los últimos datos que han recogido, que son del 2019-20, ha bajado al 12,74%. O sea que estamos preocupadas y ocupadas en que haya una mayor presencia de mujeres, pero vemos que esto no remonta. Y a esas dos brechas se suma una tercera brecha digital. Y esta tercera brecha digital tiene una mirada sobre todo en las personas jóvenes, porque estamos hablando de que nuestra participación en la plaza digital, en el ágora digital, que no deja de ser, ¿no?, Internet no deja de ser otro espacio nuevo, pero que converge, y donde lo que pasaba en lo analógico se ha trasladado a lo digital, pues nos encontramos con violencias digitales
que tienen unas características además propias en este ámbito. Entonces, nos encontramos desde el acoso sexual a mujeres, donde se nos comparten fotografías no deseadas o se comparte incluso información que nosotras hemos digamos, compartido de manera privada, pero de repente se hacen públicas, nos vienen muchos casos a la cabeza. Luego también las violencias sexistas, que son insultos, hombres explicándote cosas en redes sociales. O sea, yo he llegado a ver como en Twitter a una astronauta, un señor le explicaba cosas vinculadas a su trabajo. O sea, que esto pasa, y las ciberfeministas ya ni os cuento. O sea, me viene a la cabeza como Irancho Varela, por ejemplo, siempre dice que sus amigos y amigas ya le han dicho, por favor, no me retuitees, porque cada vez que me retuiteas me viene un montón de mensajes de odio, amenazas, etcétera. Incluso hemos visto también políticas que han tenido que abandonar esta plaza pública digital, lo cual me parece muy preocupante. Y luego, la otra componente que ya te comentaba, muy vinculada a las personas jóvenes, son el cibercontrol, es decir, el control a través de nuestros móviles, de nuestras redes sociales, etcétera, que puede ser bidireccional, pero tiene un porcentaje más elevado en mujeres. Y luego también las violencias simbólicas, es decir, cómo desde redes sociales la presión que se traslada a nuestras jóvenes de cómo tienen que ser sus cuerpos, cómo tienen que ser sus vidas perfectas, y además todo esto amparado por los algoritmos de TikTok, de Instagram, porque de hecho el caso de Instagram además ha sido reconocido, es decir, se hizo público que tenían un informe en el que mujeres jóvenes sufrían mayor probabilidad de depresión o incluso intento de suicidios por lo que consumían a través de su algoritmo, que es más tendente a mostrarte pues mujeres con una serie de características o incluso personas con menos ropa que con ropa. O sea, su algoritmo suele funcionar con eso. O sea, fijaos, por un lado tienen ese puritanismo de que no te muestran un pezón, pero por otro lado vemos cómo su algoritmo está potenciando personas con menos ropa que con ropa, ¿no? Entonces, todo eso tiene una serie de componentes de género que nos afectan de manera diferente. La verdad es que has nombrado muchísimos factores que, bueno, a muchos de ellos son preocupantes, ¿no? Este último precisamente que estabas comentando de la violencia simbólica en redes como Instagram o como TikTok, luego también tiene una versión ya a nivel de problemas psicológicos importantes, que incluso, ahora no me sale la palabra, pero hay gente que incluso realiza operaciones estéticas para parecerse a los filtros, a las imágenes que el algoritmo les recomienda dentro de la red, etcétera. Entonces digamos que estamos llegando pues a unos puntos ya como para preocuparse, ¿no? Y para ver qué tipo de, bueno, no soluciones, pero bueno, dentro de la mano de cada uno, ¿no? Lo que puede hacer, yo qué sé, la desconexión digital al final es uno de los puntos importantes para la salud mental de todos y todas. Con respecto a las empresas y al mundo laboral, ¿tú crees que se ve reflejada esta brecha digital de género también en el mundo profesional? No, por supuesto. La problemática que tienen ahora las empresas tecnológicas es que no encuentran a personas para trabajar y no encuentran a mujeres, con lo cual la problemática derivada es que es una gran falta de diversidad dentro de la organización, ¿no? O sea, yo siempre que hago un análisis de cómo podemos corregir, por ejemplo, los sesgos en inteligencia artificial, pongo el enfoque en la palabra diversidad desde cuatro perspectivas de la diversidad. Por un lado, la diversidad de los datos con los que aprenden los algoritmos. Claro, esos datos los generan mayoritariamente las personas que están ahora mismo, ¿no?, o tienen presencia en Internet, con lo cual ahí podríamos abrir todo un abanico de cómo las personas con privilegios y el concepto de interseccionalidad está generando un modelo con el que están aprendiendo nuestros algoritmos, con lo cual ahí necesitamos diversidad. Pero por supuesto necesitamos diversidad en los equipos, porque si tú no traes tu mochila o tu trayectoria vital a esa tecnología, es imposible que esa tecnología responda a toda la sociedad. Pongo dos ejemplos, bueno, pongo un ejemplo que yo creo que se ve muy claro vinculado a la falta de diversidad en la tecnología, ¿vale? Una tecnología básica que utilizamos a día de hoy todos y todas, que es el cinturón de seguridad.
Claro, este cinturón de seguridad se desarrolló en los años 60 con la prueba de los dummies, los famosos muñequitos esos, ¿no? Que se prueban para hacer, o sea, cuál es el impacto de un choque frontal, por ejemplo. Y claro, ahí se desarrolla por parte de un equipo exclusivamente masculino en los años 60. Por lo tanto, a nadie se le ocurrió que detrás de un cinturón de seguridad podía haber una mujer embarazada. Y de hecho, tenemos que esperar de los años 60 hasta 1996 a tener el primer dummy embarazado para hacer las pruebas del impacto que tiene eso en mujeres embarazadas. Y de hecho, a día de hoy todavía no tenemos un dummy cuyo cuerpo o dimensiones ¿no? también responda a los cuerpos de las mujeres. Y esto tiene una derivada incluso en nuestras vidas, porque hay un estudio de la Universidad de Virginia que dice que las mujeres tenemos un 73% más de probabilidades de sufrir consecuencias graves en un choque frontal que los hombres. ¿Por qué? Porque no hemos traído la trayectoria vital de las mujeres. Esto podríamos hablar de muchos ejemplos más. Claro, hasta que yo de hecho tengo otro ejemplo que el otro día también me llama mucho la atención, que no tiene perspectiva de género, pero en este caso sí es un sesgo de ubicación, que es que como los principales softwares de reconocimiento de objetos que está desarrollando Google, Amazon, etcétera, eran capaces de identificar una jabonera occidental de las que utilizamos, ¿no? Aquí en España, en Europa, pero sin embargo le pasabas una jabonera de Burkina Faso y no era capaz de identificar ese objeto. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Falta de diversidad, volvemos a la misma ecuación de que las personas con privilegios estamos generando esos patrones. Y luego la tercera componente de diversidad serían las empresas tecnológicas, ¿vale? Porque estamos casi, los principales desarrollos están en manos de muy pocas empresas, Google, Amazon, Facebook, ahora que se llama Meta, IBM, Microsoft, y luego pues hay otras más chiquitas, pero normalmente son esas las que están haciendo casi todos los algoritmos o tecnologías por las que pasamos a diario en Internet también, ¿no? Y por último, la falta de diversidad en los propósitos de la tecnología. Y aquí también pongo otro ejemplo, además muy vinculado a lo que celebramos hoy en el Día de Internet, que no solo es mayor presencia de mujeres, sino de las personas, ¿no? Del colectivo de personas mayores. Y es que di con un caso de una japonesa, Masako Wagamiya, que con 83 años esta mujer decidió que quería aprender a programar, o sea, me pareció maravilloso, se puso a programar aplicaciones móviles. ¿Y para quién hizo las aplicaciones móviles? Para personas mayores. ¿Por qué? Porque si no, los propósitos al final los marcan de nuevo quienes están pensando o ideando la tecnología y no tenemos tantas aplicaciones móviles y nos ponemos a pensar enfocadas en ese colectivo, ¿no? Al final, bueno, todo ronda un poco. Estaba justamente mientras que estabas comentando esto pensando en la iniciativa que se ha tenido con respecto al maltrato de la banca digital, con respecto a las personas mayores. Además, en el Día de Internet de hoy que se celebra la tecnología en torno a esta figura, pues un poco lo que tú comentas, ¿no? Al final son tantas brechas y tantas maneras que tenemos que intentar solventar para que la tecnología sea más inclusiva y al final llegue a todos, que casi que se nos va un poco de las manos, pero es muy interesante por todo lo que comentas, ¿no? Sobre todo porque la importancia de la diversidad en todo, ¿no? Tanto a nivel de lo que tú comentas, los propósitos tecnológicos, empresas tecnológicas que sean más diversas y no sean los cuatro gigantes que son los que nos están dirigiendo a nivel de la transformación digital que estamos llevando a cabo, pues dirigida por Google, por Amazon y por tres más. Y sobre todo, pues los equipos multidisciplinares que nosotros también consideramos que son elementales. ¿Qué retos y qué dificultades encuentran las empresas actualmente por la falta de este talento femenino que comentabas al principio de la última pregunta? Pues básicamente lo que decíamos, ¿no? Pues no ser capaces de incorporar una, por ejemplo, una perspectiva de género de manera proactiva. Es decir, a día de hoy nos encontramos con una perspectiva de género reactiva. Cuando encontramos un fallo o un problema, pues yo qué sé, Google, el traductor de Google, ¿no? Que se hizo muy conocido el caso de que te ponías a traducir frases en Google cuando no ponías el sujeto y entonces tenía que el traductor de Google decidir
cuál era el sujeto y dependiendo de la frase, pues te traducía frases como él es ingeniero, ella es ama de casa, él es médico, ella es enfermera. O sea, una serie de cosas que dices, cuando tiene que tomar la decisión, pues nos encontramos con este tipo de sesgos. Y es en ese momento cuando el traductor de Google dice, bueno, pues voy a intentar reducir o mitigar este sesgo, pues incluyendo las dos traducciones posibles de él es ingeniero, ella es ingeniera. Pero claro, está de manera, digamos, reactiva, poniendo parches cuando los encuentra. Y sin embargo, necesitamos que esto se incorpore desde el inicio de todos los proyectos, porque habrá tantos sesgos que se nos están escapando y tanta tecnología que no responde a la globalidad del mundo. Y cuando decimos esa diversidad, además a mí hay una frase que me encanta de una compañera que dice, no es la diversidad por la diversidad, sino es la diversidad por la realidad. Es decir, vivimos en un mundo diverso, complejo, global, y no puede ser que solo lo estemos moldeando con la tecnología para un grupo muy exclusivo y de nuevo, que tiene privilegios. O sea, no nos engañemos. Por eso yo siempre saco no solo el concepto de perspectiva de género, sino el concepto de interseccionalidad, ¿no? Que lo que engloba es que cuando tú empiezas a mezclar las cosas que nos categorizan, nos encontramos con que podemos sufrir opresiones o podemos sufrir, o sea, o podemos disfrutar de privilegios. Por lo tanto, no será lo mismo el impacto que tenga en un software de reconocimiento facial en hombres y mujeres que el impacto que tenga un software de reconocimiento facial en mu hombres, mujeres y mujeres negras, que todavía es peor. Es decir, ahí fue un caso también muy sonado que lo detectó una investigadora del MIT, que no funcionaba, funcionaban peor los softwares de reconocimiento facial con mujeres negras. Entonces, ahí se van interseccionando, o sea, ahí hablamos mujeres, pues en el caso de la brecha digital, no es lo mismo mujeres que mujeres mayores con discapacidad. Entonces, todavía vemos que se van acumulando, ¿no?, las opresiones y el cómo la tecnología no responde a esa globalidad o diversidad que existe. Claro, porque al final existen unos colectivos en riesgo de exclusión, pero dentro de esos colectivos todavía hay más personas que están en riesgo de exclusión que otras. Me estoy dando cuenta que todo lo que estamos hablando con respecto a la tecnología digital pasa por la inteligencia artificial, porque aunque no nos demos cuenta, ahora mismo cada vez estamos mucho más, yo no sé, no me sale ahora mismo la palabra, diría, no encorsetados, pero sí que muchísimas de las decisiones que se están tomando ahora con respecto a los productos, a los servicios que consumimos, funcionan con sistemas de inteligencia artificial y no nos damos cuenta, no somos conscientes todavía de esto. El trabajo que estáis realizando para incorporar esta perspectiva de género en la inteligencia artificial, ¿nos puedes contar un poco más, Lorena, sobre este tema? Sí, lo que nos pidieron desde la Comisión Europea, estaba a punto de acabarse el programa de financiación a proyectos de innovación e investigación, que era el anterior era Horizonte 2020 y ahora se ha lanzado un nuevo programa que se llama Horizonte Europa, que lo que hace es pues eso, financiar proyectos a nivel europeo que vayan en pro de la investigación y de la innovación. Entonces, lo que nos sugirieron es que publicáramos case studies que mostraran cuál es el impacto de no incorporar esa perspectiva de género, ¿no? Pues lo decías tú muy bien en la presentación, el impacto de no incorporarlo. Y ahí teníamos como varios ejemplos, desde el que te contaba del reconocimiento facial, que tiene incluso más derivadas, no solo el de, pues eso, que funciona peor con mujeres y mujeres negras, sino incluso estamos pensando en que el impacto que tiene el maquillaje sobre el reconocimiento facial funciona peor con personas que utilizan maquillaje y mayoritariamente somos las mujeres las que utilizamos el maquillaje. O sea, una serie como de ejemplos para primero visibilizar hacia la sociedad cuál es la importancia de incorporar esa perspectiva de género, pero también que hiciéramos recomendaciones de cara a la Comisión Europea de cómo poder incorporar esto en las peticiones de ayuda que hagan, ¿no? Y una de las cosas que salió es que, y que se ha aprobado para este plan, es que a partir de ahora todos esos proyectos europeos van a tener que ir con un capítulo de perspectiva de género y si no justificar por qué no lo incorporan, porque igual son sistemas, imagínate, bueno, voy a desarrollar una máquina que no tiene interacción con ninguna persona y tal, y entonces aquí no hay ninguna justificación de cómo incorporar la perspectiva de género. Pero ahora
tienen que justificar lo contrario. Cuando antes lo que se hacía era, bueno, te valoramos positivamente que hayas puesto la perspectiva de género, pero si no la has puesto, pues no pasa nada, ¿vale? Entonces, era como eso, ya te digo, cómo trasladarlo ya incluso a las ayudas, porque estamos hablando de, con dinero público se están financiando proyectos en los que no nos podemos dejar a la sociedad, ¿no?, fuera, o a parte de la sociedad fuera. Entonces, era la propuesta que hacíamos de cara a la Comisión Europea. Claro, y además porque dentro de la reducción de brechas digitales, como bien comentabas anteriormente, es importante la diversidad y el papel de la mujer en esa toma de decisiones, ¿no? Porque al final no vamos a estar siempre consumiendo la tecnología, no me refiero ni siquiera a hombres y mujeres, sino como sociedad, siempre estamos consumiendo lo que nos viene. Al final siempre es necesario, pues, también nosotros formar parte de esa toma de decisiones, sobre todo con la inteligencia artificial, que como estábamos comentando y como, bueno, todas las personas que nos están escuchando, están viendo, forma parte cada vez más de nuestra vida, pero vida cotidiana. O sea, ni siquiera tienes que tener un dispositivo muy, muy sofisticado para esto, sino con nuestros teléfonos móviles ya estamos trabajando permanentemente con sistemas de inteligencia artificial. Te iba a hacer una pregunta, pero creo que es un poco utópica, ¿no? Si nos podrías describir cómo sería un escenario si conseguimos acabar con esta brecha digital de género o con cualquiera de las brechas que estamos hablando que están abiertas. Pues, y tanto que utópica. Pues sería un mundo en el que ha triunfado la equidad de género. O sea que, porque al final no nos engañemos, la tecnología lo que es un fiel reflejo de lo que pasa en el ámbito analógico. De hecho, cuando hablamos de los sesgos de género, muchas veces se han trasladado porque se hacen eco de sociedades racistas, machistas, edadistas, o sea que no dejan de trasladar al mundo digital, lo que pasa que a veces lo que hacen es profundizar más porque llegan a más personas y luego nos meten en cajas de resonancia, como tú bien decías, ¿no?, esos algoritmos, pero está claro que si llegamos a un mundo donde tenemos equidad en lo digital es que lo hemos conseguido también en lo analógico. O sea que, y creo que las previsiones de que eso suceda, no sé si estaban ya en el 2050, no sé, las últimas previsiones de estas que hacen el Foro Davos y algunas de estos más, pues creo que todavía está un poquito alejado. O sea que no sé si soy capaz de imaginarme un mundo en el que hayamos conseguido que tengamos equidad. Bueno, por lo menos vamos a intentar ser un poquito positivos y bueno, los granitos de arena que cada una de las personas que trabajan en esto están poniendo, pues que sirva un poco, si no para conseguirlo, por lo menos para intentar mejorar, ¿no?, todo este tema de la transformación digital, incluyendo la diversidad, incluyendo los colectivos en riesgo, que bueno, las mujeres pues ya sabemos que es una parte importante. Con respecto a los espacios de participación digital que estábamos hablando, que tú comentabas que era muy importante protegerlos también, ¿no?, y que sean inclusivos, ¿tú crees que se están realizando suficientes esfuerzos para que esto sea accesible y cercano para mujeres y niñas? Pues los espacios digitales, si me pongo las gafas hacia las redes sociales, pues creo que tenemos que mejorar mucho todavía en este ámbito, por lo que te decía, ¿eh? Por al final que muchas mujeres recibimos comentarios, recibimos cosas que a veces nos hacen, pues dependiendo del cansancio que tengas ese día, pues tengan ganas de abandonar, ¿no?, ese lugar. Y me parece importante, ya no solo desde las redes sociales, sino lo que decíamos antes, desde ya, no solo como consumidoras, sino como productoras y diseñadoras de este mundo en el que estamos, que tengamos un papel clave en esa definición de mundo. Y luego yo además es que lo pienso en clave, o sea, aparte de que la clave de justicia social, lo pienso en clave de la ética. Es decir, que al final cuando estamos hablando de la inteligencia artificial, de los algoritmos, de Internet, tenemos que introducir la ética claramente porque no solo en la perspectiva de género estamos fallando, sino en elementos de privacidad, de a quién damos nuestros datos, cómo se utilizan, cómo nos manipulan. Tengo una compañera aquí en la universidad, Elena Matute, que está trabajando mucho en cómo, por ejemplo, los algoritmos pueden tener un impacto en a qué persona votamos.
dependiendo de las recomendaciones que nos hagan o cómo nos muestren las personas candidatas, que creemos que somos personas libres, que además el concepto de libre albedrío es un concepto que me encanta, que trabajo muchísimo con mi alumnado porque no tienen ni idea de qué es eso del libre albedrío, y cuando empiezo a hablar con ellos y ellas se consideran súper originales y que no están sujetos o sujetas a mediaciones externas como puedan ser los algoritmos, y cuando hacemos un repasito de su día a día, pues se dan cuenta de que no deciden a la información que acceden porque lo decide Google cuando estamos buscando información, y de hecho no es que no sean conscientes, es que ni siquiera se lo preguntan. Se dan cuenta también que están en una burbuja musical porque Spotify les hace las listas de recomendaciones y les mete ahí. Se dan cuenta de que incluso las series que consumen a veces viene todo muy trabajado por parte de las plataformas, que les muestran algunas cosas diferentes que a sus compañeras. O sea que ahí yo creo que nos falta un trabajo de ser ciudadanía digital con espíritu crítico. Y cada vez es más difícil, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, pongo un ejemplo muy tonto, ¿eh? Que son los asistentes de voz que estamos metiendo en nuestras casas. Yo todavía no, pero bueno, porque me resisto, pero asistentes de voz que a veces pues nos descubrimos que nos escuchan, que graban trozos de audios que no deberían grabar, pero que dentro de un tiempo el problema es que no vamos a poder decidir, porque vamos a tener casi todos los electrodomésticos de nuestra casa pues con accionado por voz, con lo cual estarán escuchando. O sea que ahí tenemos grandes retos, o sea, en el ámbito digital. Sí, yo creo que además, escuchándote, estoy pensando, nos estamos volviendo bastante vagos con respecto a lo que hacemos, porque al final estamos, como bien decías, consumiendo pues, por el camino que nos van llevando y realmente no somos conscientes, ¿no? Tenemos también estos sesgos psicológicos de yo soy libre, yo decido, pero en realidad no somos conscientes de que no lo estamos haciendo. Y bueno, pues al final, pues eso, ¿no? Las recomendaciones musicales, las recomendaciones, y al final pues vas consumiendo siempre un tipo de producto que a lo mejor también incluso te va moldeando tu idea, tu mente y tus decisiones, ¿no? Que al final es una de las búsquedas de la inteligencia artificial. Yo ahora mismo justo estaba recordando también con respecto a lo que comentabas en los fallos de privacidad, ¿no? La parte de la ética, la justicia social, este bot, esta automatización que salió hace un tiempo que desnudaba a mujeres específicamente, además era específicamente cuerpos femeninos, incluso bueno, pues por redes de Telegram estaba funcionando y cualquier fotografía de cualquier mujer era susceptible de ser desnudada. Entonces al final no es que se utilice esta tecnología, sino que simplemente porque haya un fallo de seguridad y de privacidad con respecto a dónde están tus fotografías normales, puedes caer en un tipo de cuestión en este sentido, ¿no? Que al final, bueno, pues luego tiene que ver mucho con la identidad digital y con tu reputación, que encima a las mujeres pues también nos cae por otro lado este estereotipo de que tenemos que cuidarla mucho más que al género masculino. Al final son muchas cosas, Lorena, de las que estamos hablando y bueno, me quedo con la parte que comentabas del espíritu crítico, porque eso sí que es fundamental trabajarlo con todos y todas desde edades tempranas. En referencia a este fomento de vocaciones tecnológicas femeninas en el colectivo femenino, está claro que para que una niña o una joven se oriente a este sector, ciencia, tecnología, matemática. Esto pasa también por el entorno más cercano que tenemos, que son la familia y los educadores. Te queríamos preguntar cómo trabajar con padres, madres y entorno familiar esta sensibilización cuando ni siquiera somos conscientes igual de esta brecha, ¿no? ¿Qué consejos le daríamos a cualquier persona que nos esté escuchando para el fomento de estas vocaciones desde casa? Pues mi consejo es la formación, o sea, hasta que no nos ponemos las gafas moradas no empezamos a ver un montón de pequeños detalles que habían pasado totalmente desapercibidos, y como tú bien dices, hay un impacto muy fuerte de lo que les pasa a nuestros niños y niñas en la formación reglada y luego también en los entornos informales, que son familias, sus padres, como digo yo, padres y sus pares, ¿no? Y el impacto que eso tiene, porque a veces se produce el efecto Golem, que el efecto Golem lo que dice es
o sea, es el contrario de la profecía autocumplida, ¿no? Que te dice, oye, si muchas personas te dicen vas a ser buena en matemáticas, pues solo por reafirmar lo que te están diciendo, pues te esfuerzas y eres buena en matemáticas. Pero el efecto Golem es el contrario. Si muchas personas te dicen, ay, bueno, pero tú eres trabajadora y vas a ser buena en lengua o en medicina, pero no en ingeniería, pues también te lo terminas creyendo, ¿no? Entonces, es un trabajo de eso, de ponernos las gafas moradas, de ver en qué espacios esto tiene un impacto, incluso en pequeñas frases que decimos, dentro de todo lo que hemos analizado y estudiado, fíjate, me llamó hace poco poderosamente la atención un estudio que decía que si hablamos a nuestros niños y niñas de hacer ciencia en vez de ser científicos o científicas, les descargábamos un poco esa mochila de los estereotipos que tienen en su cabecita, ¿no? Que cuando les pides dibuja a una persona científica, lo primero que te dibujan es un científico loco tipo Einstein con bata, pelo despeinado. Entonces, claro, ni ellos ni ellas quieren ser eso. Pero claro, dices, con un pequeño matiz que es vas a hacer ciencia y no vas a ser, el hacer es, ¿no? Te descarga un poquito de eso. Entonces, bueno, pues es trabajar eso poquito desde las aulas, pero lo que tú dices, en conjunción con las familias, porque a veces se construyen las aulas, se destruyen las familias o a la inversa, ¿no? Y de hecho, bueno, pues nuestra idea de Novel Run era precisamente colarnos en las familias y, como nosotras decimos siempre un poquito de manera jocosa, hackearlas desde dentro, ¿no? Y que de manera lúdica, familiar, pues se pueda trabajar esto con niños y niñas.
drones son cada vez más populares. Se trata de un sector que está creciendo a gran velocidad. Yo diría que es un mercado que está despegando literalmente. Bromas aparte, si bien son muchas las personas que pilotean drones como una forma de relajarse y divertirse, hay otras que lo convierten en una excelente fuente de ingresos, y es que es mucho más divertido volar un dron si te pagan por ello. Ganar dinero con drones es posible y puede convertirse en un negocio sumamente rentable. Eso sí, debes tener en cuenta que en muchos países se requieren de permisos y certificaciones para pilotar drones, por lo que antes de adquirir uno, te recomiendo averiguar cómo es la normativa en tu país. A continuación te presento 15 formas de ganar dinero con drones. Banco de imágenes. Los bancos de imágenes como Shutterstock, Adobe Stock o Pond5 son plataformas ideales para que puedas obtener ingresos pasivos a partir de las tomas aéreas que realices. Subes tu foto o video y cada vez que se realice una venta de tu material multimedia, el sitio te pagará un porcentaje de esa venta. Para tener éxito necesitarás publicar buenas tomas, constancia y una buena elección de títulos y palabras claves, además de, por supuesto, una buena edición de imagen. El contenido más demandado y el que mejor se paga es el que está en resolución 4K, ya sea de paisajes o sitios populares. Es importante que sepas que esta idea no es instantánea, sino que requiere de tiempo. Puede que al cabo de unas semanas o meses, siendo constante con tu contenido, comiences a generar ingresos. Fotografía aérea. La fotografía aérea es otra manera de ganar dinero con drones. Para comenzar con este negocio necesitas que tu dron tenga incorporado una cámara para que puedas realizar fotografías impresionantes desde las alturas. Aunque no lo creas, la fotografía aérea es muy demandada, especialmente por empresas que buscan realizar tomas de sus negocios. También es muy demandado por agencias de bienes raíces, organizadores de eventos, agencias de turismo y más. Videos. La creación de videos con drones también es muy demandada, y es que, ¿cómo no lo sería si puede crear tomas increíbles nunca antes vistas? La videografía aérea es perfecta para todo tipo de situaciones, eventos y personas. Resultan muy útiles, por ejemplo, para grandes eventos corporativos, agentes inmobiliarios que desean vender una propiedad o por una pareja que quiere grabar su boda desde las alturas. Como ves, tienes muchas opciones por explotar y eso es lo más increíble. Es importante que tengas en cuenta que una vez finalices con la filmación, tendrás que realizar el trabajo de postproducción para así recopilar todos los videos y editar los colores para que se vea más atractivo. Sería bueno que realizaras un curso sobre edición de videos. Si no, también puedes contratar un editor que realice el trabajo por ti según tus requerimientos. Agencias inmobiliarias. Como ya hemos mencionado, las agencias inmobiliarias figuran como uno de los clientes potenciales más importantes en el mundo de los drones. Realizar fotografías y videos aéreos con drones es muy demandado cuando se trata de bienes raíces, ya que brinda una perspectiva completamente diferente de un inmueble, lo que hace que pueda ser más fácil de venderse al presentarlo a los potenciales compradores. Para comenzar a ofrecer tus servicios a agencias inmobiliarias, puedes buscar las agencias más cercanas a ti para mostrarles ejemplos de otros trabajos que hayas realizado y explicarles cuáles son los beneficios de contratar las tomas aéreas con tu dron. Agencia de viajes. Las agencias de viajes son otros potenciales clientes. Solo piénsalo, promocionar tomas aéreas de un destino turístico resaltando su belleza, sus paisajes y las principales atracciones. Es el marketing perfecto para que los potenciales clientes adquieran un viaje y las agencias lo saben, por lo que buscan videógrafos capaces de realizar videos atractivos y de calidad para persuadir a las personas a adquirir sus paquetes de viajes. Por eso, ¿por qué no aprovecharlo y ofrecer tus servicios a agencias de viajes? Al igual que en la idea anterior, tendrás que mostrar tu trabajo y enseñar qué beneficios podrán recibir al contratar tus servicios. Este tipo de servicios es aún más popular y efectivo cuando se trata de destinos turísticos naturales, como parques nacionales, selvas, playas, etc. Sin embargo, también funciona en ciudades y pequeños pueblos. Bodas y otros eventos. Los grandes eventos y las bodas suelen contratar videógrafos y fotógrafos para capturar momentos del evento. Desde que el uso de los drones se ha popularizado, cada vez son más las empresas, negocios y parejas que deciden grabar sus eventos desde las alturas. Te recomiendo que puedas armar planes según el tipo de evento, de manera que los posibles clientes tengan un monto estipulado.
Por ejemplo, en el caso de las bodas, puedes armar un video con tomas de todo el evento, fotografías aéreas durante la ceremonia, videos de la fiesta después de la boda, etc. Lo mismo puedes hacer con eventos familiares o corporativos. La idea es que puedas brindarle al cliente un material multimedia con el que pueda tener un recuerdo de su evento, material para subir a las redes sociales o realizar un comercial en el caso de las empresas. Negocios locales. Brindar tus servicios para obtener tomas aéreas a negocios de tu localidad es otra manera de obtener ingresos con tu dron. La idea es que ofrezcas tus servicios como videógrafo o fotógrafo aéreo a aquellos negocios medianos o pequeños que quieren mostrar sus instalaciones, sus procesos y su esencia con tomas aéreas. No es tan difícil y lo mejor es que ambos se beneficiarían mucho. Los videos corporativos son muy populares y sobre todo muy efectivos para los negocios, especialmente si quieres innovar en el área digital. Inspección de obras. ¿Sabías que los drones también son muy útiles en los trabajos de inspección de obras? Sí, de hecho son muy prácticos porque ahorran tiempo, dinero y esfuerzo a empresas dedicadas a la construcción. Con tu dron podrás tomar fotografías y videos aéreos para inspeccionar obras con respecto a tuberías, líneas eléctricas, infraestructura, etc. Es un servicio muy demandado por arquitectos e ingenieros, ya que les ahorra mucho tiempo y por ende dinero, porque no tendrá que ir una persona para caminar y treparse a lo largo de las tuberías para verificar que esté todo correcto. Agricultura con drones. Los drones se han convertido en excelentes herramientas en distintos nichos, como ya lo vimos, y la agricultura no es la excepción. Tus videos con dron pueden alertar al agricultor sobre qué área del cultivo está en riesgo o necesita un tratamiento especial. Este trabajo es necesario para el control de plagas en el cultivo, para saber cuándo realizar fumigaciones, fertilizar la tierra o regarla. De esta manera, el agricultor no perderá tiempo en revisar cada espacio de su campo y sabrá qué zona debe tratar para así no perder sus cultivos y tú podrás generar ingresos. Es un ganar-ganar. Búsqueda y rescate. Con un dron también puedes ganar dinero en el área de la búsqueda y rescate. Es un servicio altamente demandado en situaciones de desastres como huracanes, tornados, terremotos o maremotos. La idea es que tu servicio pueda ayudar a encontrar con mayor facilidad y rapidez a los posibles heridos o supervivientes del desastre ocurrido. Generalmente las búsquedas y el rescate son llevadas a cabo por voluntarios en helicópteros o transporte terrestre. Sin embargo, el uso de un dron puede acelerar el proceso de rescate y así minimizar el número de fallecidos durante una tragedia. Compra, repara y revende drones usados. Comprar, reparar y vender drones usados puede ser un negocio sumamente rentable. La demanda de los drones aumentó súbitamente y con ello también creció el número de personas que desean tener su propio dron para generar ingresos o por el entretenimiento. Comprar un dron nuevo no es nada económico, por ello la venta de drones usados es un excelente negocio. Para comenzar necesitas comprar drones que estén dañados o con alguna pequeña avería, pero que pueda repararse. La idea es que los compres y los repares dejándolos completamente funcionales para su próximo dueño y así darles una nueva vida. Una vez funcione de nuevo el dron, ya podrás venderlo a un menor precio que cualquier dron nuevo, pero con un buen porcentaje de ganancias para ti. Para realizar este negocio es importante que sepas cómo funciona un dron, cuáles son sus partes internas y que cuentes con diferentes repuestos. Transporte. El transporte con drones es el futuro del mercado digital y la entrega de paqueterías. En el año 2016, Amazon ya estaba estrenando su primera entrega de paquetería por dron, derribando cualquier creencia de que no sería posible. Si tienes un dron, puedes comenzar a ofrecer servicios de transporte para entregar paquetes o incluso diferentes productos. El uso de drones para realizar entregas a domicilio o deliveries también se ha convertido en una realidad, por lo que puedes tomarlo en cuenta. Si bien es cierto que este tipo de servicio aún tiene muchas limitaciones y retos, promete ser un negocio rentable, innovador y con mucho futuro. Crear un curso online. ¿Sabes manejar drones a la perfección y tienes experiencia? Entonces, crear un curso online es una idea de negocio muy rentable para generar dinero con tu dron. Cada vez son más las personas que desean aprender cómo pilotear un dron, por lo que puedes crear un curso completo que les ayude a hacerlo. En el curso puedes enseñar a pilotear drones, enseñar técnicas de vuelo, trucos para conseguir tomas increíbles, tips para lograr la estabilidad del vuelo, consejos para conseguir los primeros clientes, etc. La idea es que crees un material completo y que aporte valor al usuario. Esto te permitirá generar ingresos durante mucho tiempo. Para promocionar el curso, te recomiendo crear un canal de YouTube en el que hables sobre los drones y expliques aspectos básicos, y en cada uno de tus videos promociones tu curso.
Contenido para redes sociales. Las redes sociales son una gran herramienta para que las empresas interactúen con los clientes. Cada vez son más los negocios, empresas y marcas que apuestan por las redes sociales para generar más ingresos y conseguir potenciales clientes. Por esta razón, la creación de contenido para redes sociales es una excelente idea de negocio con tu dron. Las tomas aéreas de cualquier negocio o espacio pueden ser impresionantes y muy atractivas cuando te las encuentras en Instagram. Puedes comenzar a brindar tus servicios para generar contenido mensual para redes sociales, como Instagram o Facebook. Aquí también podrás trabajar con agencias inmobiliarias que quieran mostrar en sus redes sociales las propiedades disponibles, planificadores de eventos que quieran mostrar cómo son las bodas o eventos que hacen, entre otros. Iniciar un canal de YouTube. Iniciar un canal de YouTube también puede convertirse en una idea de negocio para ganar dinero con tu dron. Millones de personas en todo el mundo consumen diariamente material audiovisual en YouTube. Así que, ¿por qué no aprovecharlo? Tienes muchas opciones para comenzar en YouTube. Puedes hacer videos hablando sobre drones o mostrando las tomas épicas que has hecho en tus viajes. En caso de que tengas un curso de drones, también puedes ofrecerlo hablando superficialmente alguno de los tópicos a tomar en la capacitación. Otra idea muy rentable es hacer marketing de afiliados, mencionando en tus videos cuáles son los mejores modelos y dejando tus links para que, si tus suscriptores compran un dron, tú te lleves un porcentaje. La clave para ser exitoso en YouTube es que brindes contenido valioso y entretenido para tu comunidad. Estas fueron 15 formas de ganar dinero con drones. Cuéntanos cuál ha sido la que más te ha gustado en los comentarios. Te dejamos otros videos similares que podrían resultarte interesantes. Si el video te gustó, no te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en un próximo video. ¿Qué la impresora 3D? Iniciar. ¿Eh? Claro. Ahora ves, tengo que girarle. Sí, sí. ¿Cómo está, esto lo hace aquí, mire, observa. ¿Es? Y ahora él pasa y él me está diciendo que le calibre porque de viajar, de meter claro, el coche, claro. Calibración completa. Digo igual que la impresión 3D. ¿Ya? Ya está. Vale, ya está. Fácil, rápido. La impresora, con la impresora es peor. Tiene que... Arriba. Thank you.
Mira, Sandra, mira. Mira, ahora yo como los mismos, verás. Claro, pero es que es un instante, no es programa. No, es el que... Solamente lo estás subiendo, lo estás haciendo el miro y te... No, es que lo único que está haciendo es cierre y ahora le dejo un poquito para adelante. A ver si pudieras sobrevolar los barcos de eso o bajar de la para los barcos. ¿Qué altura estamos ahora, Rafa? ¿Qué dice la altura que estamos ahora? Sí. Ahora mismo el dron está a 18 metros de altura y a 41 metros de distancia. De esta posición. Aquí la tiene, ¿ves? 18 metros de altura, 41 metros de distancia y ahora mismo estoy grabando un vídeo. Empieza a grabar el vídeo. Y ahora le acerco. Está bonita. Y ahora mira, despacito, 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 despacito. Es que lo más interesante es que vean la pantalla, más que al dron. Fuera de 17 segundos. Estás viendo que estoy cogiendo el ¿Ves? Mira, voy a oscurecerlo un poquito porque está muy oscuro. Muy claro. Ahora estoy, ahora hay, mira, esto es una toma que está cogiendo el dron. Esto es lo que está cogiendo. ¿La ves? Y ahora, por ejemplo, me voy a retirar un poco para atrás a ver lo que veo, a ver si la toma la veo más bonita. Ahí, quieto ahí. Y ahora levanto para ver si veo mejor.
Aquí estamos atrapados en la red. Ya avanzábamos hace unos minutos que hoy, entre otras muchas cuestiones, íbamos a hablar de Internet. Y es que precisamente en la jornada de ayer se celebraba el Día Mundial de Internet. Y con ese motivo, pues desde el NCC a lo largo de toda esta semana se están llevando a cabo múltiples actividades. Hoy están desde primera hora haciendo un montón de cosas que ahora nos contarán rápidamente, pero antes vamos a conocer a las personas que hoy nos acompañan aquí en los estudios de Radio Miajadas. Sandra Báez, que ya la conocemos, técnico del NCC. Buenos días, Sandra. Buenos días, Esther. Bueno, la que tenéis liada, ahora nos contáis. Claro, es lo que toca. Saludamos también a Ana Mari Sánchez, Rosa Méndez, Edu Sosa, Miguel Hernández y Jorge Díaz. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, pues Sandra, si te parece, empiezas tú. Cuéntanos un poquito, porque no es solamente... Hoy es el día donde tenéis más actividades programadas, pero Ayer y hoy. Claro, son muchas las actividades que estáis llevando a cabo durante la semana. Cuéntanos un poco lo que habéis hecho y lo que tenéis previsto todavía y lo que vamos a hacer hoy aquí. Bueno, pues a ver, además de nuestro ritmo de talleres habituales, algunos pues no se han parado, pero sí que toda la semana ha tenido ese tema transversal, que es celebrar el Día Mundial de Internet, que, como ya sabéis, todos los nuevos centros del conocimiento venimos celebrando pues desde los 30 años que cumplimos, además que es nuestro cumpleaños, nuestro 30 aniversario, que lleva ya funcionando este proyecto. Y bueno, pues Internet es lo que todos sabemos que ha revolucionado nuestras vidas, nuestro ámbito laboral, educativo, salud, economía. Está en todas partes, en todo lo que nos rodea, y no podemos más que poner en valor y hacer unos ejercicios un poco de reflexión de qué supone y de qué está suponiendo todo este... esta introducción en Internet en todo lo que nos rodea. Esta semana, en Miajadas, además de tener una conexión con una experta, que nos ha hablado sobre esa brecha de género que existe en cuanto a la ocupación de las mujeres en todo lo que se refiere al ámbito tecnológico, ¿no? A la hora de elegir su estudio, su profesión o su dedicación, la mujer sigue rechazando de alguna manera, y no sabemos, hay muchos datos de por qué, que ya se debatió en su día aquí en Radio Televisión Miajada con un grupo de participantes femeninas. Y bueno, ayer hicimos el contraste, la conexión con expertas fue todo con chicos, para ver cómo lo veían ellos también. Y pudimos hacer una reflexión, unas preguntas a esa experta sobre todo este tema. Hemos, a lo largo del día de ayer y de hoy, hemos estado... viendo cuáles son las posibilidades de los drones, esos pájaros tecnológicos volantes que tienen muchísimas utilidades, en que cada vez se están incorporando en distintos sectores de actividad de nuestro, no solo de pues en lo que nosotros hemos visto, un ámbito más artístico, ¿no? Más de grabación de fotografías y de vídeo, pero sí hemos podido visualizar y analizar en qué ámbitos de actividad industrial, agrícola, ganadera, en cuanto a tráfico, en cuanto a salvamento, en cuanto a muchísimos sectores de actividad que se están utilizando los drones con, infinitas posibilidades. Y no solamente eso, sino que también hemos podido ver qué otras posibilidades podemos emprender con drones, porque esto es viva la imaginación al poder. Podemos introducir drones en temas como temas de turismo, temas de inmobiliario, construcción,
infinitas utilidades que la verdad es que nos ha sorprendido a todos, incluso, bueno, a mí misma, yo ya conocía muchos usos del dron, pero es que ahora cada vez te sorprende mucho más. Y no solamente lo hemos podido analizar, lo hemos podido debatir en el centro, sino que hemos tenido la oportunidad de tener un dron con nosotros de la mano de Rafael Piñero que procede de aquí, de Miajadas. Y bueno, él trabaja mucho con drones, ha hecho muchísimas grabaciones y fotografías no solo de aquí de Miajadas, sino de muchos pueblos de alrededor, de campo y demás. Y hemos podido ver cómo se maneja, cómo se vuela, todos esos detalles, ¿no?, de velocidad, de cuánto alcanza, y nos ha animado a que que seamos nosotros quien utilicemos también drones, o bien quien se lo pueda comprar, o una idea que ha surgido, que Edu también lo ha comentado, tenemos aquí el Circular Fab, afortunadamente, que no muchos pueblos pueden contar con él, y se nos ha ocurrido proponer un taller para fabricar nuestros propios drones. Entonces, eso es un reto, pero bueno, hay un grupito ahí que está animado a ello, y bueno, tenemos allí impresión 3D, tenemos Arduino, nos compramos una camarita, no sabemos el coste que tendrá, pero no creo que sea muy caro, y vamos a ver si somos capaces de fabricarnos nuestro propio dron, y luego ya vamos a ver qué hacemos con él. Ha surgido también un grupo para hacer pequeñas excursiones y poder manejarlo y aprender todos de todo, y en fin, así que han surgido muchas cosas en unos días. Estaremos muy pendientes, un proyecto súper interesante, seguro que muy muy divertido, y bueno, pues una muestra más de cómo se pueden aprovechar los recursos que tenemos a nivel local. Hablabas del Circular Fab, ¿no? Un recurso claro, importante, y sobre todo ese ingenio, ¿no?, de los vecinos, en este caso de la localidad. Uh-huh. Pues ánimo, ya nos iréis contando, pero hoy estamos aquí para hablar no de drones, vamos a hablar de algo que nos afecta pues prácticamente a todos en nuestro día a día. Claro, el lema de este año de Internet es la introducción de las nuevas tecnologías en la familia, en cómo pues afecta a todos los ámbitos familiares, en el educativo, en el de la salud, en el de nuestra economía, lo que es el control de economía familiar, en cuanto a la decisión o no de los adolescentes, de los estudiantes, a la hora de embarcar su vida laboral o profesional, en qué elegir, puesto que son el tema tecnológico está revolucionando absolutamente lo que es el mercado laboral. En cuanto, nuestro día a día y también cómo, no solamente las ventajas que estamos consiguiendo en cuanto a facilidades, rapidez, que todos sabemos que son infinitas, que aportan el mundo de Internet, el mundo de las tecnologías, sino también cómo de otra manera también nos está afectando de una forma negativa en muchos aspectos. Entonces, bueno, pues aquí estamos un poco personas de distintas edades que podemos opinar sobre lo que cada uno, pues, su punto de vista sobre algunos aspectos de este tipo, de la familia. Bueno, sobre todo, pues interesante, ¿no?, ver dónde tenemos que estar un poquito más pendientes, dónde no podemos bajar la guardia, porque ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, Sandra. Uh-huh. Las nuevas tecnologías nos aportan muchísimo, son una herramienta imprescindible hoy en día, pero también tenemos que saber encontrar ese equilibrio a la hora de su utilización. Y hablabas de jóvenes, de adolescentes, de niños, ahí es fundamental estar muy encima, ¿no? Uh-huh. Pues es vuestro momento, contarnos un poquito, Sandra, en claro, tus manos lo dejamos. Bueno, yo voy a introducir así un poco, formaría parte de una sesión de familias conectadas, que se llama, y tiene diversos temas que toca. Vamos a empezar por el tema educativo.
y no podemos evitar, además, es que es inevitable, la comparativa, la comparación de en el ámbito educativo. Educativo, hablo de educativo no solamente en el cole, sino también en la educación en casa, ¿no? En cómo veis vosotros que bueno, se está cómo son los chicos jovencitos, los niños y los chicos hasta lo que es la edad escolar, que en qué les ha afectado. Ahora hablo en el ámbito, primero vamos a distinguir entre el ámbito escolar de el colegio, la escuela, cómo ha influido ahí las nuevas tecnologías con respecto a cómo éramos nosotros, mi edad, o que no teníamos estos recursos. Por ejemplo, Ana, tú que tienes familia baby. Bueno, pues yo opino que tiene sus contras y también tiene cosas muy buenas. Porque lo que es hoy día, los padres pueden estar más pendientes de los hijos por el tema de la rayuela. Claro. Que están en contacto en todo momento con los profesores. Y si hay alguna duda o algún problema, lo ponen en conocimiento de los padres. Sin embargo, cuando nosotros estudiábamos, pues los padres sabían cuando llegaban las notas y punto, y no sabían nada más. Pero aquí llevan un control durante todo el curso de la educación de los niños. ¿Que hay algún problema porque un niño cae enfermo? Pues por rayuela los profesores mandan lo que tienen que estudiar los niños, lo que tienen que hacer dentro de casa y cómo va todo. Y por esa parte me parece estupendo lo que están haciendo los padres con los profesores, porque están al tanto de todo lo que hay en el colegio. Esa es mi opinión. A ver, alguien que pueda opinar más sobre si conocéis Rayuela, la plataforma, no lo conocéis. Bueno, la verdad Esther es la directora de la AMPA que nos va a contar. Digo, no sé si quiere intervenir o no, pero a ver, encantaría. Una pincelada simplemente, las tecnologías, como habéis dicho, han revolucionado el mundo en general. En la educación, por supuesto, es una herramienta fundamental. No ya solo Rayuela, que sí que es una manera de estar en contacto con los profesores, con el centro, una comunicación directa a través de las tecnologías, pero sobre todo desde mi punto de vista, también influenciado por la pandemia, se ha visto cómo las nuevas tecnologías, sobre todo en esos momentos tan complicados en los que no se podía ir a clase presencialmente, han sido un recurso muy importante a la hora de no paralizar todo lo que es el proceso educativo. Pero hay mucha tela que cortar. Sí que es cierto que es importante, tal y como se ha metido rápidamente todo el tema de las tecnologías durante la pandemia, que esas herramientas se puedan seguir utilizando y se les pueda seguir sacando partido, porque no ya solamente COVID, hay veces que pues un niño, una niña se puede poner enfermo durante un tiempo más o menos prolongado, que todas esas herramientas se podrían utilizar, están ahí. Claro. Y se podrían utilizar. También se ha evidenciado a través de la pandemia esas desigualdades que no suplen las tecnologías. A pesar de que a través de la administración los niños que tenían necesidad de algún dispositivo para poder conectarse a través de las clases online, pero es necesaria la educación presencial porque todas las casas no son iguales, todas las realidades no son iguales. Uh-huh. Entonces, es lo que hemos dicho antes, no hay muchas cosas que articular, pero desde luego es una herramienta muy potente, muy importante, que está en las aulas y que, si la sabemos utilizar y la sabemos sacar partido, nos puede venir muy bien en muchísimas ocasiones distintas. Esther, y por ejemplo, tú desde tu punto de vista como presidenta de la AMPA, así a vos de... no, a lo mejor no es un dato exacto el que nos puede dar, ni muchísimo menos, pero ¿qué porcentaje dirías tú
que de padres y madres que saben sacar partido a Rayuela? Pues no te lo puedo decir, pero sí que es cierto, no solo padres y madres, también tendríamos que hablar de profesores. De profesores. Ahí nos tenemos que poner todas las pilas. No te podría dar un dato, pero bueno, un 50, tú lo sabes porque de hecho... Así, bueno, un poco abulto. 60, un 50, un 70, un 20. No te puedo decir. Afortunadamente cada vez está más implantado y cada vez, además a través de... Porque Rayuela cuando comenzó era un portal, te tenías que meter a través de internet y era mucho más complicado. Con la aplicación es mucho más sencillo, fácil, ahora todo el mundo con los móviles. Está mucho más implantado, pero sí que hay algunos sectores a los que no llega o que no se le sabe sacar todo el partido. También ahí los padres también tenemos el tironcillo de orejas, tenemos que seguirnos formando, por mucho que tú hables en la puerta del cole, pues mira, la aplicación se hace así, se hace de esta otra manera, pero es importante que nos formemos, claro, y que sepamos realmente cómo funciona y cómo utilizarlo, y para eso, bueno, tú lo sabes, tanto sí, con nosotros como con el resto de las AMPAs. Se han organizado y se organizan periódicamente talleres, algunos enfocados directamente a lo que es el uso de Rayuela y la participación. ¿Y el en general es poquita? Ese sí lo puedo decir yo, el porcentaje de participación. Yo creo que has señalado antes, y ya terminamos con este tema, algo, pero que algo me parece importante resaltar, ¿no? Que la pandemia y el hecho de tener que manejarse en casa para poder continuar con los contenidos de las clases ha resaltado un poco esa diferencia de familias con más necesidad o con menos necesidad en cuanto a recursos, en cuanto a dispositivos. Pero sí me parece, porque estamos yendo a colegios, algunos acuerdos que tenemos con zonas rurales pequeñitas, y el hecho de que los alumnos puedan tener en su cole una tablet, pues elimina esa brecha, ¿no? Esa brecha de en cuanto a nivel o posibilidades de la familia, y te das cuenta de cómo todos y cada uno de los niños ha aprendido a utilizar esa tablet, se sabe meter en internet, sabe hacer una presentación en Canva, y te estoy hablando de niños muy pequeños, y me parece un gran acierto resaltarlo aquí un poco, pues el hecho de que eso en el cole pues no haya esa diferencia, ¿no? Y que todos puedan acceder a aprender con dispositivos, y luego ya en casa pues habrá algunos que tengan más y otros que tengan menos, pero el podérselo acercar a todos me parece algo fantástico, ¿no? Y que hay que seguir por esa línea, pienso yo, y tenemos un gran privilegio de vivir en una región como Extremadura que no hace, que permite que no exista esa diferencia. Entonces bueno, quiero resaltarlo eso.